Raúl, ah, Raúl, está bien, no, no entendía el gesto, medio raro el gesto, no lo entendía, por eso. Me hacía el gesto con el hockey y yo no lo identificaba. Capaz que no sabía si hacerlo con el hockey, con el stick o con abajo del agua con el O waterpolo. con el rugby también. Con el rugby Con el también. rugby Bueno, también. Bueno, por eso. es difícil. No. Se ha convertido en Es un una persona polifuncional. multifacético, ¿eh? Muy bien. Ya no es el mismo periodista que yo conocí hace un tiempo, ¿eh? Muy bien, y bueno, lo recibimos entonces a Raúl. ¿Cómo va, Raúl? ¿Todo bien? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Greenies? ¿Cómo le va? El rugby me está tranquilizando. Me está aplacando. Usted Soy sabe, ahora. Raúl, que me hace. Usted, ¿Viste que sinceramente, trae muy buen las humor. transmisiones, las transmisiones de mira, la Sí. semana pasada estuve en San Juan. Perdón que me voy de tema Ah. con lo de hockey. La semana pasada estuve en San Juan y yo siempre voy a las provincias que visito o las ciudades que visito. Me gusta mucho ver la televisión local y escuchar las radios locales. Y vos sabés que el viernes a la noche hay transmisión de hockey por distintas radios de San Juan. Y es así como muy pum para arriba, muy, muy de la onda de la oral deportiva. Sí. Tienen ese estilo de transmisión. Y el Sí. sábado se transmitían un partido San Juan Rugby con Guasiúl de rugby, ¿no? Sí. Y es más aplomado. Tiene totalmente otro ritmo. Sí. Y a mí me hacía mucha gracia esto de la diferencia, digamos, de la tónica en el relato de los partidos. El hockey sobre patines los viernes y el ¿Y sábado con qué te, con el qué te, rugby en San Juan. con qué te quedas, Raúl? ¿Con qué te quedas, Raúl, vos? Mira, yo tengo mi corazoncito en el hockey, en la actividad del patín, pero te digo la verdad, básicamente porque creo que molesto, y como creo que molesto y veo que molesto, me gusta mucho más. Y porque siento que uno al molestar está de alguna manera aportando con algo. A mí ayer me tocó ir a cubrir un partido de rugby con Jeva y Lomas, y la verdad que debo rescatar, vos sabés que me acordaba cuando venía desde Jeva, me acordaba de un viejo dirigente de Patín que alguna vez me convocó a su despacho para preguntarme qué cosas haría para cambiar un poco el tema de la difusión del hockey. Y me acuerdo que en ese momento le dije, bueno, mire, no hay mucho por pensar, mire lo que pasa en los deportes que están a su alrededor. Y el rugby es uno. Claro. El rugby es uno. En cuanto al tratamiento con la prensa, la verdad es que a mí me asombra. Te digo que hasta me siento extraño del tratamiento, de la forma como te trata la gente, los árbitros, los jugadores. Es otro deporte. Y me lo dijo un jugador hace un tiempo, que es uno de sus chicos, no voy a decir quién es, y tampoco voy a decir a qué club mandan sus hijos. Y me dijo Raúl, que se enteró que estaba trabajando, aportando un granito de arena al rugby San Juan, y me dijo, Raúl, el rugby es otro mundo, es otro deporte. Y dice, no, 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 nada que ver al hockey. Pero bueno, acá estamos en la lucha. No te quiero hacer una entrevista porque si no parece que la entrevista es hoy es Raúl Montes, pero me quedé al waterpolo entonces. ¿Y ahora el waterpolo qué? El waterpolo estamos ahí, lo tenemos también ahí en carpeta. Es otro deporte que tiene un serio problema. Yo esto lo he charlado pero hasta el cansancio. Estos deportes tienen serios problemas en materia de prensa. ¿Y sabes cuál es el otro problema? Y ay, me vas a empezar a hacer calentar, Grines. Mira, hoy me llegó un mail, ayer, en la noche me llegó un mail de la gente, de un dirigente que con toda la buena voluntad, digamos, se arroga el derecho o el nombre de prensa de hockey en línea de la Confederación Argentina de Patín. Y la verdad, con todo respeto se lo digo, es que requiere el trabajo de prensa, de una preparación y de un conocimiento del ABC del periodismo, que no lo puede hacer. O sea, un dirigente, porque llega a ser un alto dirigente de un deporte, no puede ser prensa de ese deporte. Entonces, el grave problema que tienen estos deportes menores, me refiero a hockey sobre patines, me refiero a cierto sector de waterpolo acá en Argentina, que cualquier persona, porque tenga un perfil en Instagram o un perfil en Facebook, cree que puede hacer prensa. Y la verdad es que cuando lo hacen mal, porque, por ejemplo,
la selección de hockey en línea de Argentina está en Polonia en este momento. Ayer le ganó a Polonia y me mandan la gacetilla de prensa donde dice que le ganó a Polonia, perdió todos los otros partidos, perdió con Suiza, perdió con Italia, perdió con Estados Unidos, ganó con Portugal y se olvidan de pasar el resultado. Entonces, por ejemplo, se olvidan de pasar la ficha o empiezan a escribir como si estuvieran haciendo una crónica para un diario deportivo. Y no, flaco, tenés que dedicarte a hacer prensa, punto. No, la opinión no nos interesa. Vos tenés que pasar el partido, el resultado, si tenés fotos, genial, hacer un trabajo de prensa, punto. Ese es el problema que tienen estos deportes. Y ahora ya sí engancho con hockey en línea para, digamos, comentarte esto, que están en este momento en Polonia la gente de hockey en línea, que se están preparando para los World Roller Games de Nanjing, que empiezan a fin... falta un mes, el 27 de septiembre, y la selección argentina de hockey en línea está previsto que dispute este torneo entre el 2 y el 9 de septiembre. En otro orden de cosas, el 27 de julio de esta semana se conoció la lista definitiva de las selecciones argentinas de hockey sobre patines, el patín tradicional. Acá lo que tenemos que decir es que del senior masculino prácticamente no hubo cambios, casi todos los jugadores están en Europa. Así que no, creo que salvo alguno que escuché cuando pasé por San Juan, escuché que algunos andaban por ahí por San Juan, pero por esto de que están en vacaciones en el viejo continente. Así que en principio el equipo de Darío Giuliani, que es el técnico de la selección nacional senior masculina, prácticamente es igual a la última que conocemos: Grimal, Gómez Tapia, Acevedo, Platero, Romero, Pascual, García, Nicolía, Álvarez, Ordóñez y López Chimino. Lo interesante, por lo menos para nosotros, es que en la selección sub-20 masculino que dirige Eduardo Quiroga y Jorge Castro, aparecen tres jugadores de Buenos Aires. Están los arqueros, Contursi y Escarzo, están los jugadores de campo, el sanjuanino Facundo Brich, Jerónimo García, Tomás Mena, Danilo Rampulla, Facundo Navarro Banquets, y aparecen los porteños Sebastián Dualde, hombre de Huracán, aparece Fabricio Siocale, hombre de Vélez, y aparece Francisco Ipiñazar, hombre de Estudiantil Porteño. Algunas cositas como para, también acá que tenemos problemas de comunicación, es que mientras hace un par de semanas a nosotros nos daban esta lista como no oficial o como una preselección todavía a confirmar, yo miraba por otro lado los tweets desde Barcelona felicitando a algunos jugadores que ya estaban confirmados como jugadores que de Argentina que iban a ir a los World Roller Games. O sea, tenemos un problemita en qué es oficial, qué es lista definitiva y qué no es lista definitiva. Y para cerrar, te cuento, en la semana me llegó un mail de la gente de prensa, que trabaja muy bien la gente de prensa de la Federación Española de Patinaje, informando sobre todo tipo de disciplinas. Hay una disciplina que a mí me interesa, se llama descenso, patín en descenso. Y hay un par de argentinos por ahí dando vueltas que no tienen mucho apoyo, probablemente lo vamos a convocar para que hablen a través de este micrófono, y le pregunto a la gente de la Federación Española sobre un patinador que va a ir a los World Roller Games representando a España. Esto fue durante la semana. Al día de hoy ya tengo el WhatsApp, el perfil, ya hablé con el patinador de España seleccionado para los World Roller Games. Eso es trabajar de manera efectiva. Hace más o menos dos semanas yo mandé un mail a un montón de dirigentes de patín preguntando sobre el comienzo de la Liga Nacional. Liga Nacional, muchachos, Liga Nacional. Zona Este, dos partiditos nada más van a jugar. Todavía no recibo respuesta. Ahí está la diferencia cuando hablamos de hockey en Argentina y cuando hablamos de hockey en serio, como se debe ser serio y profesional, en este caso a través de la gente de prensa de España. Señores, nada más, siguen ustedes. Muchas gracias. Abrazo grande, Raúl. Pasó Raúl Montes, bueno, con un poco las novedades del
Hockey en Línea aquí por Deportemas.